haciendo alusión al plan que tiene la empresa, en plan responsabilidad empresaria, así como para este hospital que en este momento estamos haciendo entrega de varios medicamentos. Lo hemos hecho a lo largo del año pasado y lo que va de este año también otras instituciones. Así que un poquito en colaboración con estas ayudas sociales que la FEDAR colabora con este hospital. En esta oportunidad, ¿qué tipo de medicamentos donan? Bueno, básicamente ya estamos apuntando a la temporada de invierno. Lo que tenemos en esta instancia son medicamentos antigripales, antitusivos, para tratamientos de antifebriles, también antialérgicos, todo lo que en principio va a ayudar al tratamiento antigripal de esta temporada invernal. Por último, ¿qué reflexión le permite hacer 11 por Todos y este gesto por parte de las empresas? Porque la FEDAR se suma a esta gran lista de empresas que se solidarizan con la gente que más lo necesita. Sí, esperemos que así sea bien recibido y siempre la FEDAR dispuesto a colaborar con todo lo que pueda para esta asistencia social. María Laura, en referencia y referente a esta institución, ¿qué nos puede decir qué tan importantes son estos medicamentos para los pacientes en esta oportunidad? Primeramente, agradecida nuevamente a Canal 11, a Laboratorios La FEDAR por este aporte a nuestro hospital, el cual es muy importante porque, como decía Gustavo, es una época donde ahora se vienen todas las enfermedades respiratorias y el hospital tiene mucha demanda en la época invernal.